Buenos días, queridos amigos del Copy No Le Se Ve. Saludándolos nuevamente con una experiencia más en la que, dada la situación que se está viviendo en estos momentos en todo El Salvador, como ustedes ya bien lo saben, pues yo estoy para la gente que lo necesita en casos de emergencia, ¿verdad? Ahorita no están dejando pasar nada más que automotores autorizados por el presidente, Ministerio de Salud, Policía Nacional, FAES y pues en sí otros móviles que están autorizados, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles, yo pues obviamente no estoy autorizado, no soy un empleado del gobierno, pero los servicios que yo presto son esenciales para la gente que lo necesitan, y quiero hacer hincapié en eso. Se llamó para la policía para pedir, pues, para evitar yo salir, porque no queremos romper las reglas, ¿verdad? Porque eso se trata. Para que aquí a nuestro amigo lo lleven a una situación de salud que tiene. Entonces, ¿pero qué pasa? Dicen que no tienen vehículo. Y ahora ven ustedes por qué es que nosotros hacemos esto. En la alcaldía tienen una ambulancia. Si fuera mía, yo hasta un permiso fuera a sacar allá al Ministerio de Salud o algo para poder hacer algo. Porque la verdad de las cosas es de que yo sé que las autoridades de salud, qué sé yo, comunales, tratan de hacer lo posible. Pero a lo mejor por alguna razón pues no pueden. Pero quiero decirles, ¿de qué sirve tener una ambulancia si no estamos haciendo nada? Vaya, la ley está ejerciendo su trabajo donde le han dicho, como se los han dicho. Y aunque quieran, pues por X motivo no han podido. Y por eso es que nosotros estamos acá. Vaya, ahorita adelante vamos a topar que está la calle cerrada. Supuestamente yo no debería poder salir, pero por la situación en la que estamos, sí tienen que dejarme salir. Imagínense de que este día a la una yo tengo otra cosa que debo llevar a una persona aquí por el lado camino a San Salvador. Yo sé que todo está tapado, pero que uno a veces no puede hacer las cosas porque, vaya, ahorita nadie puede, nadie está autorizado para andar ni Uber ni microbuses, medio de transporte colectivo, ni taxi y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, pero yo no soy ni Uber, ni soy ni taxi. Esto es, yo no le estoy cobrando nada a nadie. Quiero que lo sepan bien, ya se los dije una vez, se lo vuelvo a repetir. Esto es para ayudarnos entre nosotros. Así de que esperamos que esta situación pues se mejore pronto. Y ahorita van a ver acá, a ver, pues, por si está la autoridad ahí adelante, a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué sucede. Ya hace ratito, pues, comentó una persona de que la habían devuelto y todo, pero pues, sí, hay personas que salen y esperan hacer otras cosas y pues, no son de prioridad, sí. ¿Verdad? Así que en el caso, pues, ya vamos a ver qué sucede. En el caso de uno, pues, no es porque quiera. No es porque quiera, pues, sí. Si uno entre más, está en casa mucho que mejor. Sí. Realmente, como este día me toca curación desde volado, uh-huh. Y yo le hablé al doctor, y no se puede pasar otro día. Vaya, imagínese. Incluso yo creo que hasta muy retrasado ha venido a eso. Así de que vamos a ver qué sucede. Ahí está la policía. Sí, yo creo que por aquí está. Acá no hemos estado aquí, pero bueno, vamos a ver. Entonces va a ser en la salida donde están. Allá en la salida. Entrada al pueblo. Ajá. Pues, vale, gracias a Dios no estaban, yo pensé que iban a estar aquí en la salida. Pero, escuchen bien, nosotros solo vamos aquí nomás local, sí. De esta ocasión. Sí. Vamos local. La situación es de que yo tengo que ir el más. El viaje que usted va a hacer. El viaje que tengo.
hay una persona que estaba bastante mal una noche de esta. Y la llevan del medio. Sí, hay cosas que son demasiado delicadas que a mí no me gusta pasarlas porque por protección a la integridad de las personas. Sí, sí. Entonces, pero yo, amigos, lo que hago, quiero, para todos los que lo están viendo, quiero que sepan que trato de llevarles un mensaje por lo que hago, no lo que está haciendo, sí, que todos seamos solidarios. La situación no es darse el lujo uno de poder decir de que uno anda haciendo algo, sino dar el ejemplo, amigo. Cabal, dar el ejemplo. Dar el ejemplo a los demás. Sí, mire, andar un carro, nomás por andarlo, yo sé de que cada quien puede hacer lo que quiere con su carro, sí, pero cuando podamos hacer altruistas con las personas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Verdad? Porque correcto, solo hay oportunidad pocas veces en la vida de ser bueno. Todo el tiempo hay oportunidad. Así es. Sí, sí. Yo entonces, lo entiendo todo. Entonces, y debemos de ser, dar el ejemplo, ¿verdad? Para que todas las cosas marchen bien. Sí, por aquí lo vamos a parquear ahorita. Sí. ¿Sabe qué? Voy a dar la vuelta allá y me voy a quedar para que se abra la puerta de aquel lado. No, imagínate. Ajá. Sí, porque imagínese. No, yo entiendo, porque mire. A veces. Nadie más. Sí, a veces, fíjese, de que se dan cosas que en verdad. Incluso se dan comentarios que la gente dice de que uno se anda haciendo rico, que uno y lo otro, no, y no entienden la situación que pues, está sucediendo. Eso es lo ¿verdad? Que no es nadie lo mismo, más se esfuerza. Nadie, ajá, no es lo mismo verla pasar que verla venir, como verla dicen. Verla venir, sí, así es. Sí, entonces, es de ser un poco humanitario uno. Pues ¿verdad? Sí, enterarse primero de las cosas para después hablar. Oh, claro, pues, porque. Sí. Porque sí, uno puede fallar, ¿verdad? En una opinión que uno haga y pues vamos a ver ahorita. Enseguida estamos con ustedes, amigo.